tráiler de Fiesta de las Almas Perdidas, el evento de Halloween 2020 que nos mantendrá vivos y un poco menos desesperados hasta que llegue Beyond Light y Año 4 este 10 de noviembre. Al margen de eso, nuevo tráiler, montones de revelaciones sobre cómo funcionará el evento, básicamente la revelación, ¿vale? Porque habíamos pasado por montones de filtraciones y aún más noticias por las que pasaremos, así que simplemente os recuerdo que hay otro sorteo, es decir, es el cuarto en 4 semanas, ¿vale? Hay otro sorteo en el que estoy sorteando otro emblema exclusivo, tercera marca del coleccionista, para los que me siguen en Twitter y retuitean el tweet que hay fijado, así de sencillo, ¿vale? Así que link en la descripción. Y ahora sí, os dejo con el tráiler y pasamos a las noticias. Oh, sí, súper brevemente, pasamos por el patrocinador del canal. Gracias por apoyarlo y continuamos con el vídeo. Blazing Boost es un servicio de ayuda y carries en Destiny 2, desde incursiones y mazmorras hasta subir de nivel y las pruebas de Osiris. Para gente que no tiene tiempo, pero quiere el buen loot, para quien le es imposible conseguir depende qué cosas y para quien le interese en general, cuenta con más de 6.000 reviews positivas y también disponen de paquetes de descuentos como este, en el que ahorras un 25% y regalan 10 Blazing Boost Points al terminar. Si es un servicio que os interesa, pues este es el que os recomiendo y podéis checarlo mejor en el link abajo en la descripción. PEGI 16. Hola. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez? Pero aprovecha al máximo mientras puedas. El mañana es incierto. Hoy es lo único que tenemos asegurado. Ahora, pasando al artículo, lo tendréis abajo en la descripción si queréis verlo por vosotros mismos. Como veis, nos dejan claro que es gratuito para todos, ¿vale? Y nos dicen, recuerda a los que ya no están. Eva Levante ha vuelto para celebrar la Fiesta de las Almas Perdidas. En esta celebración, los guardianes se dan un festín, llevan máscaras irreverentes y honran el recuerdo de los que hemos perdido. Las naves pirámide están al acecho, Europa te está esperando y la oscuridad te llama, pero, por ahora, regresa a la torre, hazte con algunos caramelos y recuerda por qué luchas. Así que, ¡ey! Otro evento que dura, por cierto, hasta el 5 de noviembre, si no recuerdo mal, es decir, una semana antes de Beyond Light, que estaremos entretenidos con esta serie de contenido y recompensas. Nos hablan de los secretos del bosque, dicen, el bosque encantado ha vuelto a abrir y esta vez la araña quiere negociar para que le ayudes. Ahí está eso. En fin, hazle una visita, llénate los bolsillos de descifradores y participa en una carrera contrarreloj entre los pasillos oscuros del bosque encantado. ¿Has oído eso de descifradores? Si no me equivoco, se refiere a descifradores... Oh, vale, sí, debe referirse al ítem extraño que vimos en la base de datos, del que ya hablé y seguramente pasemos ahora rápidamente al final del vídeo. Dice, mantén la cabeza fría y puede que encuentres más de un cofre del tesoro esperándote al final. Ahora, aquí nos traen las recompensas momificadas, que llamaban, ¿vale? Dicen, hay un colibrí, una nave y una carcasa de espectro excepcionales nuevos, esperándote para unirse a tu colección. También podrás desbloquear nuevos triunfos, ponerte nuevas máscaras y tener una mayor probabilidad de obtener las estadísticas perfectas con nuevas combinaciones de ventajas para los fusiles automáticos Licántropo de Braytech y Historia de Terror. Ahora, tenemos las máscaras de las fiestas, que por cierto, ahora checaremos al completo rápidamente. Dice, demuestra tu espíritu de la fiesta de las almas perdidas, consiguiendo toda una colección de máscaras nuevas y antiguas. Obtén el casco máscara de Eva Levante y aplícale tus diseños de máscara para unirte a la celebración. Aquí tenemos un nuevo emblema exclusivo para los que... O de hecho, espera, aquí nos dicen, si has acabado construyendo un trono de caramelo, es posible que hayas conseguido un triunfo que te otorga el nuevo emblema de la Fiesta de las Almas Perdidas. Probablemente sea tras completar la aventura de Eva Levante que mencionamos el otro día, o quizás la de la araña. Que por cierto, es muy interesante, ahora la mencionaremos rápidamente. En fin, podremos checarlo en las recompensas de Bungie una vez esté disponible, ¿vale? Y así desbloquear el nuevo pin coleccionable
de la carcasa espectro inquieta. Ahora nos dicen en cuanto a ver verso, miedo con clase. Y por cierto, está muy nice el del cazador, ese, el casco este. Que por cierto, es un diseño, se puede aplicar a cualquier casco, dicen. Encarna el espíritu de la fiesta con la nueva línea de diseños de armadura universales terroríficos y saca a relucir tu monstruo interior. Súbete a la escoba y ponle el sombrero de bruja a tu espectro. Y si tus enemigos no se llevan un susto de muerte con tu confinamiento terrorífico, prueba con el nuevo remate puñetazo de una pulgada. En fin, ahí nos dicen un poco lo que vendrá con el Eververse y aquí podéis ver algunas imágenes del evento. Ahora aquí de fondo estáis viendo todas las recompensas de este evento, tendréis link abajo en la descripción si queréis checarlas, pero lo más importante que quiero mencionar, antes que nada, tenéis todas las recompensas, como os digo, podemos pasar por ellas, cosa que ya hicimos, pero como os digo, mejor que las chequéis vosotros mismos o el otro vídeo que ya hice para que le echéis un vistazo. Pero cosas que quiero destacar son estas lentes ascendentes, ¿vale? Que son una lente convergente de la ciudad onírica a través de la cual en ocasiones se puede atisbar el plano ascendente. Like, what the fuck vamos a hacer con esto, ¿vale? Me pareció interesante destacarlo. Y luego al margen de eso también tenemos los otros descifradores, que es lo que nos han mencionado, ¿vale? Bueno, el decodificador, pues supongo que será descifrador, ahí está, descifrador en español, que son algoritmos de un solo uso capaces de piratear las cerraduras electrónicas de los elijos encriptados, es decir, que nos servirá para abrir los cofres del final del bosque encantado. Y luego, como os digo, tenemos montones de recompensas y las aventuras, que en cuanto a la de Eva no nos sorprende, ¿vale? Es hacer cosas con la máscara, hacer algunas cosillas del evento, pero esta en particular nos dice, y esto viene del espectro, que hacia la casa de los reyes estudiando la magia de la colmena en las ruinas del acorazado de Oryx. ¿Por qué querrían robarlo los Vex? ¿Y qué valor tiene todo esto para la araña? Se habla de los caídos, de la colmena y de los Vex. Lo quería mencionar rápidamente porque me pareció muy interesante, ya lo mencionamos el otro día, pero hey, en breves, en unos días, salimos de dudas y veremos a ver si vamos al acorazado, que ya habíamos visto en Destiny 2 y que se supone que vamos a visitar en Destiny 2, o quizás esa versión de la corte de Oryx 2.0. Ya veremos, pero en breves saldremos de dudas. Y dicho eso, ahora sí hemos pasado por casi todo lo más importante, como os digo, tendréis link abajo en la descripción, si queréis checar esto. En fin, con eso ya termina todo por ahora, porque luego está esta semana en Bungie y tampoco me quiero liar mucho más con este. Checaos otros vídeos, por ejemplo, hoy os he subido otro vídeo, checaos el de ayer, está muy importante sobre la trama principal de Destiny y preparaos para los próximos. Dicho eso, bendiciones, decidme qué opináis abajo en los comentarios. ¿Tenéis ganas de que llegue el evento? ¿Creéis que aguantaremos con el evento hasta Beyond Light? Bendiciones, dile a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás, comenta y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.